Y si bien comencé así, la realidad es que cuando la conocí a Cora, Cora tenía 7 años, en este momento tiene 10, me di cuenta de lo que más a mí me daba deseo de fotografiar al final era su vida y era ver cómo ella iba creciendo en su entorno. ¿Y por qué lo decidí así? Porque históricamente fue la familia, ¿no?, el primer lugar de exclusión de una experiencia trans. En general, las familias que debían ocupar ese lugar de refugio responsable funcionaban al final como el dispositivo que marginaba y obligaba a estas personas a irse a la calle, a abandonar los colegios o incluso a no hacer nunca una transición, ¿no? Entonces, que históricamente el primer lugar de exclusión haya sido una familia y encontrar a una niña aquí catalana a través de Crisalis, que es la Asociación de Familias con Menores Trans, a mí me hizo dar cuenta de que eso era lo más revolucionario, lo que a mí realmente más me llamaba y me ponía deseosa de fotografiar, ¿no?